físico, existe un examen físico general y un examen físico regional, ¿cierto? En el examen físico general se estudia pies, se estudia subcutáneo, se estudia lo motor, se estudia el hepático. ¿Qué más se estudia? Subcutáneo, locomotor, linfático. ¿Qué más? ¿Puede estar locomotor? Ahora, ¿por qué? Porque la piel es un órgano que dentro de sus beneficios que da al diagnóstico se va a transmitir una serie de enfermedades sistémicas y también locales. Entonces, uno a través de la piel, de repente, podría decir este paciente tiene una enfermedad de tal tipo o cual tipo. Por ejemplo, si un paciente está cianótico, ¿no? ¿Uno qué podría pensar? Si está cianótico. ¿Cómo? Claro, un aumento de la hemoglobina reducida, ¿no? Y de repente una falta de oxigenación, que puede traducir un fenómeno respiratorio, ¿no? O una intoxicación, qué sé yo. Si uno ve una persona pálida, uno dice, bueno, esta persona está anémica y probablemente esté perdiendo agudamente sangre por algún tipo, ¿cierto? Si uno ve a una persona que está histérica, ya ese es un paciente que probablemente tenga una enfermedad hepática o algo, alguna patología que tenga relación con la elevación de la bilirrubina. Hay ictericia flavínica, rubínica y verdínica. Pues la flavínica es la que está relacionada con la hemólisis, la rubínica con los daños hepatocelulares y la verdínica con vías biliares. Entonces, de acuerdo a la coloración de la piel, uno va a poder decir de repente, ese paciente tiene tal o cual problema. O sea, la piel traduce muchas patologías, pero hay que saberlas distinguir. Enfermedades reumáticas, por ejemplo, lupus, va a dar una ala de mariposa, meritema. La esclerodermia. La esclerodermia, ¿qué va a hacer? Va a hacer estirar la piel, una pérdida de subcutáneo, hace que la boca se haga como un pajarito y delgadito. Los dedos pierden los pliegues, inclusive las uñas tienden a irse hacia abajo, ¿no? Entonces uno ve la mano y dice, eso es una mano de esclerodermia. Es una cara también. Y la esclerodermia es una enfermedad sistémica que no solamente coge tejido conectivo, articular, sino también pulmones, la fibrosis pulmonar, puede coger esófago, la disfagia, al punto que a veces ya el paciente en estadios finales no pueden coger. Es una enfermedad muy triste al final. Pero ya uno lo puede diagnosticar a través de la piel tempranamente. Entonces la piel es un órgano que nos va a orientar muchísimo, muchísimo a ver patologías sistémicas y, como no, también locales. Por ejemplo, una carosis, por ejemplo, un acné, por ejemplo, una rosácea, una psoriasis. Entonces, o de repente una picadura de algún insecto, es una cosa local. Pero tenemos que aprender a dar las lesiones para poder aprender a diagnosticar. Entonces, en una historia clínica, lo primero que tenemos que hacer es la endoscopía, ¿no? Lo que les estoy hablando. Luego viene la parte del interrogatorio, donde uno hace preguntas de investigación, porque interesa saber, hay patologías de piel o que se traducen en la piel en niños, patologías que predominan en adultos, patologías que predominan en adultos mayores. Entonces, el grupo etario dentro de la afiliación es importante. Es más frecuente sarampión, la varicela, en niños, se ve en adultos, pero es frecuente en niños. Por ejemplo, el eritema del pañal en niños.
Luego, en adultos se puede ver psoriasis, se puede ver pemphigo, se pueden ver el acné, es frecuente en el adulto. En adultos mayores se pueden ver neoplasias de piel, ¿no? A veces engrosamientos de la piel, de las glándulas sebáceas, lo que es el rinofima. Y bueno, se ven un montón de lesiones de acuerdo a los años de edad, de acuerdo a la ocupación, ¿no? Es importante preguntar la ocupación. Hay gente que su mano permanentemente está en agua, lo cual hace una dermatitis de contacto tanto en la uña como en la mano. Los que trabajan en construcción, con cemento, arena, los que trabajan poniendo mayólicas, ustedes van a ver en las rodillas, unas rodillas con una piel hiperqueratosa. Las religiosas que se arrodillan bastante, también uno va a ver de su rodilla, es una rodilla hiperqueratosa. Entonces, la ocupación va a ser un dato que nos va a aportar nosotros la explicación por qué puede tener un tipo de lesión de piel, ¿no? Luego, la procedencia también, porque, por ejemplo, si un paciente que viene de repente con una lesión ulcerativa, de nivel de corrupción de la selva, yo podría pensar en una lesión. Pero si está acá en Lima, sería bien raro que esté en Lima, ¿no? Entonces, la procedencia es importante, ¿no? Las mucosas. Entonces, los datos que ustedes les dan en la historia clínica, la filiación, todos esos datos son importantes. Se decía antes que las personas que tenían un estado civil de soltería eran más predispuestas a tener enfermedades de transmisión sexual. No es tanto ahora, porque todo el mundo ha cambiado. Pero es importante preguntar, por ejemplo, el estado civil, y sobre todo los hábitos sexuales, porque muchas lesiones de piel se ven, por ejemplo, en VIH. También se ven lesiones de piel entero, hay que evitar. Entonces, todos los datos de filiación son importantes, ¿sabe? En cuanto a la enfermedad actual, es importante saber qué tiempo de enfermedad tiene la lesión. No es lo mismo que una lesión tenga un día u horas a que tenga meses. Si yo tengo una lesión ulcerativa que tiene meses en alguna zona, lo primero que tengo que hacer es sacar una biopsia para descartar que sea algo malo. O ver si el tejido inflamatorio crónico que me indique una enfermedad reumatosa, una vasculitis, qué sé yo. Pero una vasculitis, una enfermedad granulomatosa, no es de instalación aguda, ¿cierto? Una enfermedad de instalación aguda puede ser, por ejemplo, un herpes zóster, ¿no? Que se manifiesta por dolor en el dermatoma afectado. Y luego aparecen unas vesiculitas en el área dermatómica afectada. Luego de eso, esas vesículas se pueden secar con perfección ósea, pero lo característico del cuadro clínico es el dolor que da. Eso tiene una instalación, pues, de días, ¿no? Mientras que si uno puede ver de repente una celulitis, el paciente viene por fiebre, esa es una cosa que les tengo que decir. A veces el paciente viene con una fiebre de, está con 39 grados, y uno le comienza a buscar focos infecciosos, porque lo más probable es que sea una infección, pero no toda fiebre es infección, hay fiebre por múltiples causas. Entonces uno le comienza a buscar si tiene un foco malito, pulmonar, digestivo, urinario, qué sé yo, pero no, como al paciente no se le desvise totalmente, ¿no? Porque no hay esa costumbre en un consultorio de desvistir totalmente al paciente. Y por allí, de repente, hay inicio de una celulitis y el paciente ni siquiera está rotando. Entonces uno se dice, bueno, no encuentro nada, es un problema viral. Cuando a los dos días viene de nuevo, doctor o doctora, fíjese, tengo esta, se me ha enrojecido esta parte del pie. Entonces uno dice, ah, la fiebre era por esto. O sea, es una manifestación aguda de un proceso infeccioso, pero que entra por la piel. El tejido celuloso cutáneo es difícil que se infecte si no es a través
una lesión externa, ¿no? Entonces, vamos a ver los tipos de lesiones. Fíjense, endoscopía, este es una fascia hipotiroidea, ¿no? Lo ven, ven la fascia adormitada, macroglosia, ¿no? Hay cierta palidez, lentitud, ¿no? Si ustedes ven acá, ven crecimiento de la glándula tiroidea. O sea, ustedes cuando ven al paciente tienen que verlo integralmente, ¿no? Si se mueve, no se mueve, si tiene una parte que no la moviliza, ¿no? Si tiene una parte que no la moviliza, ustedes dicen, no, este es un ACV. Pero todo tienen que estar observando permanentemente. Por ejemplo, esto es una cianosis, ¿no? Esta imagen notoriamente es una fascia ictérica, ¿no? Y entonces la coloración de la piel les va a dar a ustedes una orientación. Fíjense esta palidez, ¿no? Esto de acá es una equimosis con un poco de edema. Esta es una equimosis, ¿no? Esto es una mácula, miren. Una mácula significa una lesión plana, que no esté elevada, ¿no? Pero además, por la coloración, se le llama una mácula violácea, que equivale a una equimosis. Aquí tenemos las petequias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué está levantando la mano? Ah, acá hay un sitio libre. Ah, ya. Entonces, las petequias son unos punteados rojitos, ¿no? En la piel, que si ustedes la ven, de frente dicen, ah, esto es un problema purpúrico. Probablemente tenga plaquetas bajas. Probablemente porque uno no las ha contado. Contan las plaquetas y verdaderamente están bajas. La púrpura se asocia a sangrado, pero por mucosas. Puede ser epistaxis, mucosa oral, cuando se cepillan el diente, sangra la encía, ¿no? Entonces se ven puntitos rojos. Fíjense, yo quería que vean estas vesículas, ¿no? Son lesiones que tienen contenido líquido, ¿no? Estas son lesiones maculares, pero que son hipocrómicas, ¿no? No son cianóticas como las anteriores, ¿no? Así se ve el vitíligo, así. Así se ve el vitíligo, ¿no? Esta área de acá es un área frecuente, toda esta área es frecuente para acné, ¿no? Es frecuente para acné, ¿ya? Esto de acá puede ser también una lesión inflamatoria que puede ser por acné o puede ser por un pénfigo en fase de recuperación. Muchas veces las lesiones de piel, miren, no son fáciles de diagnosticar. Muchas veces se tiene que ir a la biopsia, porque a veces todo es rojo. Échate a buscar si es un proceso reactivo, alguna droga, si es ¿cómo se llama? Una psoriasis, o si es un linfoma, ¿no? A veces no es fácil detectar la lesión. En caso sí, cuando tiene característicamente una forma. Ahora vamos a ver la micosis de piel, que tiene un borde circinado. Uno la ve y dice, no, es una micosis, aún sin hacer KOH, puede detectarlo, ¿no? Pero no siempre se ve fácilmente la lesión. Este es psoriasis, ¿no? ¿No? Este se llama una hiperquedad.